Bueno, para llevar un poco de tranquilidad y ver cómo se está trabajando en la Feria de Monterrico, realmente los días martes, jueves y sábado, el domingo se abrió un solo domingo porque tuvimos algunos problemitas, que eso se va solucionando, que yo creo que entre mañana y pasado se va a solucionar el tema de los domingos. Está trabajando el intendente, el agente del municipio con el COEN, que yo creo que ya entre viernes y sábado se va a comunicar para ver si se puede abrir el 7 de, el domingo 7, la Feria de los Domingos. Y bueno, los días de semana realmente se está trabajando muy bien, realmente, por él, sí, a pesar de toda esta crisis que tenemos realmente, que es lamentable, pero bueno, la vamos pasando, hay muy buen apoyo de la gente, tanto vendedores como compradores. Y bueno, seguimos nosotros mejorando y vemos para que demos trabajo a tanta gente que mueve esta feria, ¿no? Los días martes, jueves y sábado, a las 12 de la noche entran los vendedores y a las 6 de la mañana empieza la venta hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde. Es decir, martes, jueves y sábado. Están dando muy bien, la gente también colabora, tanto los vendedores como los compradores, es decir, agradecer también a ellos que tienen todas las medidas, que el barbijo, el alcohol de gel, todo lo que uno realmente necesita para esta epidemia que nos está afectando no solo a Jujuy, Argentina, a todo el mundo, ¿no? Estaba viendo también que la policía también está haciendo presencia para brindar también para que la gente sienta esta seguridad al estar aquí en la feria. Mirá, te digo que hay que agradecer no solo a la policía, a lo de el hospital, al municipio, es decir, el despliegue que hay, estamos hablando entre 50 y 60 personas que estamos haciendo para organizar esto. Muy bien el apoyo que tenemos de todo, porque no es fácil un predio tan grande controlar, ¿no? Son 5 hectáreas y bueno, pero realmente, como decimos, la policía se portó de 10, el hospital, lo de sanidad, el municipio, la gente mía, la gente que yo tengo, todos estamos unidos para que esto trabaje, camine y para que la feria, en lo posible, hagamos todo lo mejor.